Linux, pero hoy vamos a jugar Conviértete en un hacker para demostrar que papá se equivocó. Tu papá te echa del sótano y estás buscando venganza. Usa tus habilidades informáticas para convertirte en un hacker de élite y ser rico y famoso. Muchachos, vamos a dominar el mundo con nuestras habilidades de hacking. Vamos a darle. Tenemos un peso a nuestro nombre y un sueño. Ok, podemos tomar esta casa, no creo que vayamos a pagar renta. Vamos a tomar posesión de esta casa. Ok, estoy ahí hackeando, haciéndole así como todo un pro. Llega mi papá, te estoy echando. Estoy harto de que no hagas nada todo el día. Sí soy, sí era yo de chiquito. Estoy llorando. Oigan, esto representa mi vida cuando jugaba Call of Duty todo el día. Siempre serás un fracaso para mí. Muchachos, me está dando los sentimientos. Soy pobre y solo me queda $1. Sí fui comiendo la basura. ¡Qué conveniente! ¡Casa a la venta! ¡La compraré! Demuestra a papá que está equivocado. Este es un universo alterno en el que en vez de hacerme youtuber me hice hacker. Venga de ahí. Tenemos una hermosa casa. Tenemos un sueño. Tenemos que demostrarle a papá que está equivocado. Vean, los vecinos tienen albercas. Seguramente tienen una mejor esposa. Yo estoy solo. Ok, muchachos, vamos a reparar el edificio con el nuestro único dólar. Nuestro único dólar gastado en eso. Ahora tenemos que estafar gente. Lo siento. Tenemos que hacernos ricos, muchachos. Son ellos o nosotros. Mentalidad de tiburón. Ay, mentalidad de tiburón. Comprar un segundo piso, un peso, no me alcanza. Vamos a la compu. Tenemos nuestro Red Bull. Odio a mi papá, odio a mi mamá. ¿Y qué más tenemos? Unos doritos. A ver, vamos a hackear. Rompiendo cortafuegos. Ah, ok. Uno. Y luego un cero. Ok, tienes que poner el número que esté ahí. ¿Hackeando? Ya me vi, muchachos. Espero que esta persona tenga millones en su cuenta de banco. $4 tenía, muchachos. Soy el mejor hacker de la vida. Y hay mejoras. Velocidad de escrituración para hackear más rápido. Amplificador Wi-Fi. Los amigos suben hacks más rápido. Y habilidades de hackeo. Ganas más por tus hacks. Ok, podemos comprar muchas cosas, pero ahorita no. Con estos $4 que tenemos, muchachos, podemos empezar a expandir el negocio del hacking y comprar un segundo piso. Expansión, expandiste tu escondite. Lo hacen sonar como si fuéramos superhéroes, pero somos hackers. Uy, tenemos un server. Qué bien. Y podemos contratar a un amigo por $5. Ok, vamos a hackear una víctima más. 0, 1, 0, 0, 1. Hackeado, hackeadísimo. A ver cuánto tiene en su cuenta esta persona. Por cierto, muchachos, si no quieren ser hackeados, nunca le piquen a links misteriosos. Ok, ya tenemos $5. Amigo 1. Trabajo en equipo, contrato en equipo. Ok, ya tenemos un hacker aquí, es un sub trabajando para hackear conmigo. Muy bien, muchachos, tiene su ratita mascota. Muy bien. Miren nada más, es la Matrix. Está hackeando en la Matrix. ¿Nos vas a dar dinero? ¡Oh, $2! Gracias, me gusta el dinero. Ok, perfecto, y hay una tienda. Uy, por dos dinero. Ok, vamos a comprar el por dos dinero por una hora, muchachos. Supongo que va a valer la pena. Por dos víctimas por cada truco, o sea, por cada hack. Hackeo instantáneo, hackeo Dios, autohack, pintura personalizada. Podemos pintar la casa. Ok, quiero pintar la casa, muchachos. Quiero pintar la casa. ¿La puedo hacer naranja? A ver, ¿la quiero más naranja? Es más, ¿la podemos hacer rosa? Oh, sí, muchachos. Nadie esperaría que una casa rosa hackee gente. Tienes que ser tan obvio que no eres obvio. Somos tan llamativos que nadie pensaría que estamos rompiendo la ley en una casita rosa. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Tenemos $14. Ok, necesitamos $1,000,000 para demostrar a los padres que están equivocados. Ok, muchachos, tenemos que seguir hackeando gente. Vamos a seguir hackeando gente. Venga, de ahí. Por cierto, muchachos, historia real, sí, por cierto, real, no falsa. Cuando yo era chico, con Piechito, jugábamos un juego que se llamaba Mapia Story. Y hubo un momento en el que bajamos hacks para el juego y hackeábamos y llegamos al nivel como 8,800 y luego nos banearon. No estoy orgulloso de eso, pero hackeamos las cuentas de varias personas, muchachos. Literal, les robábamos las cuentas. Un triste pasado, muchachos. ¡No! ¡Server roto! Ah, lo tengo que reparar. Se reparan los servers. Ok, eso se queda entre nosotros, ¿ok? Yo y Plechito éramos hackers. Es algo que queda entre tú y yo. Nadie debe saberlo. Ponte a hackear tú. Ya tenemos otro amigo. A ver, para juntar el $1,000,000, muchachos, siento que vamos a tener que usar algunas trampas. Contrata a un hacker de élite que sea 5 veces mejor. Ok, vamos a contratar al mejor hacker de la historia. Hacker nivel Dios, muchachos. Es un hacker 5 veces mejor que cualquier otro hacker. Cuesta 500 Robux, pero siento que vale la pena. ¿Dónde está mi super hacker? ¡Oh, my God! ¡Véanlo! Es parte de Anonymous. Tiene su teclado brillante. Así me imagino a todos los hackers. Los hackers en la vida real, muchachos, usan máscaras cuando están hackeando. Hackeando, está rompiendo el firewall. Ok, muchachos, puedes comprar diferentes cosas para tu casa con más víctimas, pero ahorita somos muy pobres. Quiero poder correr. A ver, muchachos, ya vamos a invertir. Si nos vamos a convertir en los mejores hackers de este juego, tenemos que invertir. Quiero por dos víctimas también, por favor. Ok, ya se está haciendo de día. Vamos a comprar otro amigo por 86. Ok, ya tenemos 3 amigos hackeando arriba, 1 hackeando abajo. Ya puedo correr, ganamos por 2 víctimas. Esto va bien, muchachos. Hackeo instantáneo. Hackea víctimas instantáneamente en tu computadora. O sea, si yo me pongo a hackear, vamos a hackear súper rápido, lo cual siento que vale la pena. Ya lo compré, y a ver, ¿no queda instantáneo? ¿No queda instantáneo? Ah, ok. Ah, ¿saben quién te estoy comprando, muchachos? Mejoras. Aumenta la velocidad de escritura. Ah, escriben más rápido mis hackers. Oh, vean, mejoro esto y suena cada vez más rápido el... Los amigos suben hacks más rápido. Eso es lo que quiero. Que mis amigos hackeen más rápido. Escúchenlos tecleando como locos. Ok, perfecto. Amplificador de Wi-Fi y más dinero por truco. Voy a gastar dinero. 55. A ver cuánto ganamos en un hack. De 55 a 63. Ok, ganamos mucho más. Vamos a invertir más en esto. Cada buena empresa tiene que invertir en el negocio. Así que creo que es buena idea. ¡No! ¡Están dormidos estos babosos! ¡Pónganse a trabajar!
Necesitamos conquistar el mundo, ganar millones. Creo que vamos a poder romper esta pared después. Necesitamos un anuncio con nuestra cara, muchachos, que nos conozcan. Tenemos que hacernos famosos. Vamos a seguir comprando mejoras. Quiero que nuestros amigos hackeen más rápido y que nos paguen más por hack. 91 víctimas ya llevamos. Ok, estamos bien. Estamos ganando dinero muy rápido. Este se durmió otra vez. Ok, ya podemos comprar. Ahí está. Otro amigo. Perfecto. Un gerente. Esto es lo que quería. Un gerente. Necesitamos un gerente, muchachos, para golpear a la gente que se duerma. ¡Oh, estoy yo! Es un Wilco bueno. No tan bueno porque hackea a la gente. Muy bien, muchacho. Estás aprendiendo bien. Ok, ganamos 16 ya por estafa, ¿eh? ¿Vieron? Creo que ya tenemos todo. ¿Puedo hackear todo? Apaga los servidores de todos los jugadores. O sea, es nada más para trolear a la gente. O sea, literal, ¿puedo pagar para trolear? A ver, vamos a pagar eso. Por 200 Robux puedo pagar para molestar a la gente. A ver. Sí, literal, creo que acabo de romper los servidores de todos. ¿De qué sirvió? No tengo idea. Pero este hombre ya lo reparó. Esta es la casa de alguien más. Vamos a ver si podemos pagar para romper su server. ¿Otra vez? ¿What? ¿Por qué no se rompió? Me cobraron mis 200 Robux y no. Ok, me siento estafado. Creo que el estafador resultó estafado. Ya podemos comprar un gerente y decoraciones. ¡Oh! Muchachos, acabamos de comprar la decoración del gatito y vean esto. Tengo exactamente la misma decoración del juego. ¿Qué crees, muchachos? Les digo que esta es la historia de mi vida. Vamos a demostrarlo a todos. ¿Podemos expandir aquí? Ok, estamos comprando muchos amigos. Vean nada más el manager. Este hombre es un hacker ruso importado desde Ucrania. Sí, yo sé que no hace sentido. Es un hacker ruso importado desde Ucrania. No habla español, pero es un gran hacker y se encarga de que todos hagan su trabajo. Me encanta, ¿eh? Tenemos decorado de puros gatitos. Podemos comprar una nevera con Monster para que la gente trabaje bien. Vamos a comprar un poco más de mejoras. Amplificador Wi-Fi. Habilidad de hackeo. Que nos den más dinero por hacks. Ok. Además, nos está ayudando esta chica. Esta chica está aquí por si se rompe el server. Es una jugadora de la vida real. Y su playera dice: amo a los gatos. I love cats. Estás en el lugar correcto. Qué agradable sujeto. Se acaba de romper el server. Y ahí va. Muchachos, no sé por qué tengo tan buena suerte que cada vez que me meto a uno de estos juegos, la gente me ayuda. Vamos a comprar otro amigo. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme con esto. Estamos 150 víctimas para señal con nombre. Señal con nombre. ¿Dónde está? Ah, escondite es el Wilco. Ok, creo que es eso lo que acabo de comprar. Ok, necesitamos muchas víctimas más, muchachos. Vamos a seguir mejorando. Quiero más dinero por cada vez que hackeen. ¿Cuánto nos están ganando? Pensando, ¿por qué estás pensando, peloto? Si no pienses, solo hackea. Estafa a la gente. Mandamos .exe a la gente. Lo abren. Luego bajamos un troyano en su computadora. Los controlamos. Robamos los datos de su banco y ganamos el dinero. ¿Qué? Hacker. Oh, tiene una mano ahí. Está bien random este hombre. 1100, ya casi nos alcanza para otro. Oigan, estamos creciendo extremadamente rápido. Este emporio dominará el mundo. Somos como el Anonymous. 300 víctimas ya tenemos. Creo que podemos comprar otra cosa. Sí, piscina. Oh, muchachos. La vida de un magnate hacker es hermoso. Mejoras, vamos a seguir mejorando esto. Los amigos hackean más rápido. Más dinero por truco también. Esto es lo que hay que ir mejorando. Hay finales diferentes. Ok, muchachos, estamos ganando dinero rápido, pero no lo suficiente. Necesito que se esfuercen al máximo nivel. Manden cosas infectadas a la gente porque tenemos que crecer. Esta ventana está un poco rara que no da hacia ningún lado, pero es mejor. Estamos en una cueva. Es altamente secreto esto. 1400 otro. Estamos ganando dinero bastante rápido. El manager está haciendo su trabajo. Todo va bien. 2200 necesitamos para comprar este último amigo. Luego compramos un manager y creo que vamos a poder volver a expandir. Ahorita ya vamos a subir. Necesitamos 50 dolaritos más. Perfecto. Y 2000 para un gerente. Ok. Ya hackeamos a 400 personas. Cayeron. Les mandamos un mail que decía que éramos un príncipe, que tenían que mandarnos dinero para que les diéramos más dinero, y la gente cae. ¿Así de fácil? ¡Sí! Cero. No, uno. Hace mucho que no hackeo, muchachos. Uno, cero. 1-1. Ok, hecho, hackeado. Ok, solamente para sentir mis habilidades. Ya tenemos 3000 dólares, muchachos. ¡No! Están dormidos todos. Ok, buen momento para un gerente. Decoración. ¿Qué compramos de decoración? Ok, un retrato. Un retrato de mi abuelo, pelotocino, el noob. ¿What? Aquí antes había una ventana y ahora hay un pedazo de pared. Pero bueno, 2000. Podemos expandir de nuevo. Oh my god, sigue expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose esto. ¿Saben qué, muchachos? Creo que vale la pena invertir en servidores mejorados. Servidores que no se rompan, porque en este punto la empresa ha crecido tanto que no podemos fallar por un pequeño fallo en los servers. Entonces, están funcionando perfectamente. Tienen candadito, asegurados. Muy bien. Vamos a comprar mejoras. Ah, ok. En 8.5 segundos hackeamos. Velocidad de escritura. Aumenta tu velocidad de escritura. Pero no sé si es solo la mía o la de los hackers. Creo que es la de los hackers, ¿verdad? También. Creo que sí vale la pena mejorar esto también. Ok. Estamos hackeando más rápido. Todo va bien. Brutal. Ah, cartel de jugador. Eso es lo que quiero. 1000 víctimas. Ok, muchachos. Ya tenemos 5000 dólares. Creo que en vez de comprar al siguiente amigo con los 5000 dólares, los voy a invertir, muchachos, en mejorar todo. Vamos a mejorar más dinero por hack. Más dinero. Es nivel 22, 14 y 11. Ok, cada vez hackeamos a gente más importante, más influyente, que nos paga más. A ver, ¿cuántos nos van a dar ahora? ¡126! Uy, sí vale la pena. Y luego aquí ya no sé qué va a haber. No sé qué tan profundo puede ir la casa de hack. Muchachos, creo que lo único que queda hacer es ahorrar y seguir creciendo. Estamos cerca de tener 1000 víctimas. Se ve que después hay como un edificio atrás. Como que entramos por la piedra y luego vamos a subir y va a seguir creciendo la guarida. Ok, muchachos, ya estafamos a 1200 personas. Entonces creo que podemos comprar
cartelera de jugador. Esto. ¡Es hermosa! Muchachos, tenemos Cloud. Somos famosos en el mundo de los hackers. Vean eso. Estoy un poco extendido. Nada más agarraron mi imagen y la extendieron. Me veo un poco gordo. No les voy a mentir, pero ahí estoy. Ahí estoy. Me siento bien conmigo mismo. ¡Oh! Podemos comprar un Tesla. Coche eléctrico cuando hackeemos a 10.000 personas. Ok. Tenemos $14,000. Podemos comprar un amigo más. Ok. Solo necesitamos dos más y ya vamos a completar esta zona. Se sigue haciendo más y más profunda la guarida, ¿eh? Tenemos buenas mejoras. Todo va bien, muchachos. Vean este hacker. A ver, ¿cuánto nos gana este hacker, que es el más pro? ¿Cuánto nos vas a dar? 840 gana este. ¿Y cuánto gana uno normal? ¿Cuánto vas a ganar? 168. Se tardan mucho subiendo el código, ¿eh? Ok, ya podemos comprar otro. Vean, cargando el código se quedan ahí 800 años. Creo que tenemos que comprar mejoras para que suban el código más rápido, ¿eh? Golpéalos, golpéalos. Que no duerman. Lo siento, tenemos que explotar a nuestros trabajadores. Es la única manera de progresar, al parecer. ¡No tengo elección! A ver, mejoras. Es que se tardan 7.5 segundos en subir el hack. Y cada vez que pagamos 7000, baja en 0.25 segundos. Que como les digo, parece que no es mucho, pero a la larga, pues se suma y se suma y se suma y termina siendo un buen. Entonces lo tenemos que comprar 4 veces para bajarlo un segundo. Y si es 7, lo tenemos que comprar 29 veces más para que literal suban los hacks instantáneamente. Ah, ¿saben qué me estoy acordando, muchachos? Había un hombre abajo del árbol, pero no estoy seguro si hablar con él porque no quiero que me den un final diferente. ¿Saben qué? No me puedo contener, muchachos. Espero que no arruine el final del video. Se ve que tiene algo importante que decir. Vete o te voy a matar. Ok. Vámonos, Defi. Vámonos. Ya tenemos 25.000. Ok, necesitamos 15.000 para el gerente de esta zona. Luego vamos a poder abrir la siguiente zona y va a seguir subiendo esto. Está increíble porque vean, parece que es una casita toda chafa, pero en realidad ya estamos como por acá dentro de la roca. Nuestra guarida está literal adentro de la roca. Sí, es como la baticueva, ¿eh? Ahí está. Gerente para aquí. Perfecto. Ya llevamos 1.700 víctimas. Ok. Y necesitamos 12.000 para crecer esto. Ok, creo que va a ser rápido. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hackers trabajando para nosotros, muchachos. 12.500. A ver, ahí está. Es como un lobby. Oh my god, aquí crece un buen. Con 150 víctimas, compramos un sofá. Uy, esto se ve bien. Una tele. Oh, para ver Breaking Bad. Con 1.500 víctimas, compramos una bola de disco. Perfecto. Una Bitcoin. Un árbol de gato. Para mis gatitos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Miren, nada más que hermoso. La Kobe y la Tomasa. Oigan, ¿esto está pro? Siento que sí podría ser mi vida de hacker, Vean esto, ya es una empresa a nivel dios, Y nadie sospecha nada, la ley no sospecha nada, porque está pintado de rosa. A ver, vamos a comprar mejoras, que suban más rápido sus hacks, que nos den más dinero por hack. Ya todo está muy caro. Creo que voy a ahorrar, hay que ahorrar los 21.000, muchachos. Voy a ver Breaking Bad y ahorita que tenga 21.000, nos vemos, muchachos. Vamos a disfrutar de una buena serie. Ok, muchachos, ya tenemos 23.000. Ahorita ya podemos comprar este amigo de aquí. Oh, vean, este ya está, tiene su cubículo, Estos hackers de acá, vean, ya tiene ahí su torrecita de Monster, tiene una foto del Spider-Man. 200, ok, gana bien, gana bien, gana bien. Y necesitamos 27.000 para un amigo más. Ok, se pone increíblemente caro esto. Ya no sé qué vale la pena hacer, Creo que podemos comprar uno o dos amigos más. Vamos a ver, un amigo más aquí. Oh my god, 36.000. Se está poniendo ridículo los precios. Y creo que tenemos que comprar uno aquí, otro aquí. Y tal vez ya después podamos mejorar. Está muy caro esto ya. ¿Está dormido este? Sí, están dormidos. No te duermas. Hay que seguir comprando mejoras. Vamos a comprar dos mejoras. A ver, ¿cuántos nos dan ahora por cada persona que hackeamos? ¿Cuánto nos va a dar? 400. Oh my god, ya ganamos un buen, Sí vale la pena. Estamos ganando 400 por hackeo. Estos se ven más pros. Siento que deberían de ganar más. Estoy respirando en el cuello, literalmente, muchachos. Imagínense. Así soy yo cuando soy un jefe de alguien, muchachos. Me le pongo muy cerca para ver exactamente qué es lo que está haciendo. ¿Acaso estás hackeando bien, muchacho? No te pongas nervioso, solo sigue haciendo tu trabajo bien. Oh, tiene una fotito de un gatito. Muy bien. Sigue haciendo tu trabajo. Así me gusta. La gente profesional. ¿Podemos comprar un amigo más? Espero que estés hackeando muy bien. Perdón si se me sale la babita arriba de ti. Sigue hackeando, ¿ok? Oh, ya tenemos 2.600 víctimas. En lo que me hacía amigo de mis empleados. Ya tenemos 2.500 víctimas. Podemos comprar un gran flopa. Oh, sí. Qué hermoso. Eres hermoso tal y como eres. Que no te digan otra cosa, flopa. Cuando tengamos 3.000, creo que podemos comprar más cosas. Esto va bien. 50.000 lo vamos a juntar en un segundo. Vean nada más cómo sube el dinero. 37.000, 38.000. Subimos rápido. 40.000, 43.000. Oh my god, de pronto sube a lo crazy. Ok, ya estamos a nada. 52.000. Ok, podemos comprar. Oh my god, 65.000. Uno más. Está carísimo. No sé en qué punto se detiene esto. Ok, muchachos, ya tenemos 3.000 víctimas. Lo cual quiere decir que por fin tendremos trampolín. ¿Funcionará? Oh, sí funciona. Oh my god, cada vez brincamos más alto. A ver, ¿puedo subir al techo? A ver. Oh, estoy en el techo. Muchachos, me siento como Batman. Soy como un Batman acecho en la noche para hackearte y robarte todo lo que tienes en tu cuenta de banco. Con la luna atrás. Vean nada más. Escena dramática de mí viendo el pueblo. Sé que hay alguien ahí con su cuenta de banco listo para ser hackeado y lo encontraré en esta ciudad. Joder, esto sí es cine. Ya podemos comprar también un garage. Y ahora solo necesitamos 10.000 víctimas para comprar un Tesla. Lo que cualquier persona millonaria necesita. Ya tenemos 76.000, o sea que podemos comprar el siguiente amigo allá arriba. Ya están todos dormidos aquí. Guamazo, guamazo.
Guamazo. Y 63,000. 85,000. Un gerente. Oh my god. Qué locura. Pues vamos a ahorrarlo. Ok, muchachos, por fin tenemos 85,000. Vamos a comprar el gerente. Oh my god, este gerente. Vaya que está bien vestido, ¿eh? Este es un pelotocino con clase. Y expansión por 10,000. Ah, por 100,000. Oh my god, está carísimo. A ver, objetivos: dar a todos Robux, filtrar documentos clasificados, robar fotos de gatos. No veo fallas con esa lógica, ¿eh? En verdad que no veo fallas con esa lógica, muchachos. Ok, ya vamos a tener los 100,000 para expandir. Ahí está, 100,000. Piso 2. Debe ser el último. ¡Arriba! ¡No me digas! ¡Hay más pisos! Voy a tener que esperar. Voy a tener que ahorrar. Ok, ya tenemos 101,000 y estamos a la de llegar a 4,000 víctimas. Así que podemos comprar esta cosa que no sé qué es. Un vendedor, dice. A ver. Oh my god. 4,000 víctimas para eso. No me voy a quejar, no me voy a quejar. Todo bien, muchachos. Ah, no había visto esta foto. Es un gato hacker, muchachos. Todos alaben al gato hacker. Muchachos, si llegaron hasta acá el video, todos hay que dejar en los comentarios: alabado sea el gato hacker. Vamos a confundir a la gente que no llegó hasta acá el video. Esta cosa tan hermosa de aquí es el gato hacker. Voy a seguir comprando mejoras. Creo que vale la pena. Ok, muchachos, estuve ahorrando un poco. Compré varias mejoras. Vean, ya cada mejora cuesta 150,000. Es una cosa ridícula. Pero vean lo que ganamos con cada hackeada: 1,200 por hackeada. Y hackeamos increíblemente rápido. Ya tenemos 5,000 víctimas, por cierto. Lo cual creo que nos deja comprar un impostor. Esos 5,000. Miren, no, nada más. Tridimensional. Es hermoso. Y podemos comprar otro. Cuesta 124,000. Pero ya tenemos 200,000. Vean qué rápido ganamos dinero. Ya no se me hace tanto porque vean qué rápido sube el dinero. 153,000. Ok, necesitamos 200,000 para el siguiente. Y luego. ¿Es el Magnum? ¡Oh! Contratamos al Magnum. El Magnum de hacker. Expuesto el Magnum. Cancelenlo. Cancelado el Magnum por hackear. Ok, muchachos, ya estamos a nada. 198, 200. Último amigo comprado. Y necesitamos 255,000 para el gerente. Ya no sé si vale la pena, porque en realidad solo necesitamos $1,000,000 para callarle la boca a mi padre. Pero ¿saben qué? Quiero completar el juego. Entonces vamos a comprar el gerente y quiero ver qué hay aquí arriba. Oh, muchachos, vean quién se durmió. Vean nada más quién se durmió. Manguito. Bofetada al Manguito le va a tocar. ¡Ah! Lo siento, Manguito. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Me obligaron. Ok, no me obligaron. Lo disfruté. Usted es diabólico. Pero es parte del juego, ¿ok? Es parte del juego. Oh, ok, ya tenemos 255,000 para el gerente. Perfecto. Y ahora necesitamos 10,000 víctimas para comprar decoración del tercer piso. 10,000 víctimas. Y no podemos expandir hasta tener las 10,000 víctimas y solo tenemos 6,000. Bueno, de todas maneras necesitamos las 10,000 víctimas para comprar el Tesla, muchachos. Así que supongo que no está tan mal. Literal, ya solo es cosa de esperar. 10,000 para tener nuestro Tesla. Oye, ¿qué haces en mi jardín tú? ¿Qué es esto? No sé si quiero interactuar con esto. No quiero interactuar con nada. Quiero demostrarle a mi papá que puedo hacerme millonario. Es lo único que quiero. Nos vemos ahorita que tengamos 10,000 víctimas. Voy a dejar mi compu prendida, muchachos, porque esto va a tomar horas. Entonces nos vemos en 3, 2, 1. Ok, muchachos, después de 1,000 horas hemos oficialmente estafado a 2,300 personas. Podríamos callarle la boca a mi padre. No solamente ganamos 1,000,000, ganamos $3,000,000. Pero antes de eso quiero comprar mi Teslita. 10,000 estafados. ¿Dónde está mi Tesla? Creo que me estafaron a mí. ¿Saben qué? Ni siquiera me voy a quejar. Creo que es justo. Hemos estafado 10,400 personas. Me estafaron por un Tesla. Creo que es justo, así que ni siquiera me voy a quejar. Pero ya con los 10,000 estafados, podemos comprar la siguiente decoración que costaba 10,000. Aquí, 10,000 estafados. Cuesta 230,000 la expansión 5. Me sobra el dinero. Tengo 3 millones. Y a ver. Oh, es como un elevador. A ver. Oh my god. 9,000 víctimas. Lo compro. Un gatito. Ok. Una cámara. Espera, ¿qué estoy viendo? 285,000. Un amigo más. Oh my god. No sé si me quiero gastar mi dinero en esto. O sea, sigue creciendo y creciendo. Esto, 385, tengo 3,600,000 el gerente, 14,000 víctimas. Oh my god, no me digan que necesito 14,000 víctimas. Muchachos, tenemos 10,700, que son 3,000 más. Vamos a hacerlo, vamos a esperar a tener 14,000 víctimas. Ah, ok, muchachos, ya tenemos 16,000 víctimas, así que por fin podemos comprar esta cosa de 14,000 víctimas. Vamos a ver qué hace. Una planta. Espera tanto tiempo. Ah, ok, no, no, no. Expansión superior, 650,000. Lo bueno es que tenemos 7 millones, así que está bien. 650,000. ¡Oh! ¡El techo! A ver, ok. Antena superior, 9,000 víctimas. ¡Vean esto! ¡Oh, my God! Estamos en el techo del mundo ahora sí. Radar superior por 3 millones. Ok, tenemos 7. Vamos a gastar 3 millones en este radar. ¿Qué es esto? Ah, ¿saben qué? Creo que... ¿Se acuerdan que habíamos visto como una cosa abajo de un árbol? Sí, atrás de este árbol. Creo que es esto. A ver, vamos a agarrar esto. Espero que no arruine mi final. Creo que vale la pena intentarlo, muchachos. Vamos a agarrar esto. Ok, agarré eso. Y supongo que eso, a ver, lo podemos poner arriba. Como que teníamos que poner 4 de esas, creo. Vamos a ver arriba. ¡Ah, vean! ¡Sí! Ok, entonces tenemos que encontrar otras 3 de esas. Supongo que van a estar escondidas por el mapa. Sí, aquí hay una. Aquí hay una, ok. Esta es la segunda. No estoy seguro que va a ser esa cosa, ¿eh? Tenemos que encontrar otras 2. No tengo ni idea de dónde van a estar. Ahí hay un gato. ¿What? ¿Qué es ese gato? A ver. ¡Hola, gato! ¡Maxwell! ¡Encontraste a Maxwell, el gato! ¡Hola, Maxwell! ¡Qué bonito, muchacho! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Grr, grr, grr. Ok.
Y al lado de Maxwell había una más, así que ya llevamos 3 de 4. Solo faltan una, muchachos. ¡Ahí está! Ok, esta es la última. No sé qué va a pasar. A ver, vamos allá. Si mis cálculos son correctos, ya está completado esto. Vamos a ver qué pasa. Subimos por acá. Encendido. ¡Oh, my God! Lo podemos prender. Vamos a encender esto, muchachos. ¡Oh! 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 ¡Algo se está prendiendo! ¡Oh! ¡Disparamos un rayo láser! Robaste la luna como este tipo calvo de la película. ¡Ah! Creo que es un final. Creo que nos robamos la luna. ¡Oh, sí! ¡Uno de 3 finales! ¡Uno de 3 finales! ¡Robamos la luna! Solo faltan 2 finales. Ok, uno de los otros 2 finales debe ser este. Demuéstrale a tus padres que están equivocados. Ok, tenemos 5 millones. Solo necesitamos 1 millón para probarle a nuestros padres que están equivocados. Así que hasta nos sobra. Muchachos, después de millones, después de 17 mil personas estafadas, vamos a demostrarle a nuestro padre que somos un éxito. Somos unos estafadores, pero ganamos millones. Venga, ahí, vamos a ver. Ok, está mi padre viendo la tele. Ok, tocamos. ¡Oh, vean! Vengo con un traje de oro. ¿Quién está ahí? Hola, papá. Sí, soy. Con un traje dorado. Hijo, ¿por qué estás tan desconsolado? Y tiene ojos de dinero. Ok, me ama porque tengo dinero. Trabajé duro para poder demostrarte que te equivocaste. Dame algo de dinero. Sabes que trabajé duro para crearte. Maldito, maldito. Solo quiere mi dinero. Relación L más cobertura. No tengo ni idea de qué es eso. Le di $1,000,000. Me fui con el coche todo bogeado. Demuestra que papá está equivocado. Final 2 de 3. Ok, literalmente todo eso para que mi papá solamente nos pidiera dinero. Qué decepción. Ok, le dimos dinero, lo cual está bien. Le demostramos que estaba equivocado, pero solamente nos utilizó. Compramos un Ferrari y teníamos un traje dorado que era hermoso. Ok, 2 de 3 finales, muchachos. Está una cara aquí, como doble cara. Siento que es como un doble cara de mi papá que quería el dinero. Robamos la luna. Falta un final. Falta un final y siento que tiene algo que ver con el hombre misterioso que estaba abajo de un árbol. Vamos a hablar con él a ver qué dice. Vete de aquí o te voy a matar. Vamos a decirle, ¿quién eres tú? Mato a gente por dinero. ¿Puedo contratarte? Claro, por 2 millones. Pues tengo 5. ¿A quién va a matar? ¿Va a matar a mi papá? Vamos a contratarlo. Toma $2,000,000. Final, francotirador. ¿Contrataste un francotirador? Es la casa de mi papá. Francotirador, dice, te tengo. No, es mi papá. Le está apuntando en la chola. ¡Le voló la cabeza a mi papá! Completado final. ¡Ay, hijo! Se puso... Escaló demasiado rápido. Esto se puso muy violento, muy rápido, muchachos. Final 3 de 3. Muchachos, oficialmente le demostramos a mi papá que estaba equivocado, volándole la cabeza. Tiempos desesperados requieren métodos desesperados. Y lo logramos. Ya no tiene cabeza. Muchachos, oficialmente hemos pasado este juego. Creo que este es un buen momento para acá. El video, si les gusta, por favor, considera like. Y nos vemos. Gracias. Bye.